para los que conformamos la presente gestión 2015-2018. Es todo un honor liderar cada noviembre las actividades de aniversario. Hemos iniciado desde hace muchos días atrás compartiendo con todos los niveles de nuestra población. Nosotros estamos muy comprometidos con el desarrollo provincial y seguiremos trabajando hasta el último aliento, acompañando el trabajo de nuestro burgomaestre provincial. Ahora, entrega esta medalla de la Ciudad Municipal de Ampe en reconocimiento a tu trabajo. Sigamos todos juntos. 72 años de creación política del departamento de Pasco, pero Pasco tiene como vida más de 200 años. Y siempre hemos indicado de que así como nos llaman la capital minera del Perú, hoy somos la ciudad olvidada del Perú. Y quisiéramos de manera conjunta a nuestras autoridades, a fin de que podamos reclamar mayor recurso, mayor presupuesto y poner en desarrollo a nuestro querido Cerro de Pasco. Nosotros como municipalidad hemos ido invirtiendo en educación primordialmente y gracias seguramente a algunos que también hacen lo propio. Invertir en educación es invertir en el desarrollo de nuestro pueblo y es por ello que hemos iniciado tanto en infraestructura educativa. Hasta el momento, trabajos realizados en la institución educativa Ángel de María, de similar forma infraestructura para el 13 de agosto, infraestructura para el CNI número 3, implementación para la institución educativa Jesús de Nazareno, implementación a todos los colegios de Chaupimarca con sus pizarras electrónicas y hoy están a la vanguardia de la tecnología y de la ciencia y debemos aún más apostar por educación. Capacitación para nuestros docentes. Juntos hemos podido lograr becas internacionales para nuestros chicos estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. 5 estudiantes, jóvenes pasqueños, en enero se irán a estudiar a México y a Colombia, pagados por nuestra municipalidad. Y seguiremos buscando aún más para que se vean también los demás estudiantes de otras carreras, porque hoy la selección fue para estudiantes de salud, estudiantes de ciencias económicas, estudiantes de administración y estudiantes de ingeniería ambiental. Y nos falta todavía para el resto de los estudiantes. Y estamos próximos a firmar un convenio y estamos en diálogo con el congresista Flavio para firmar un convenio y llevar a estudiantes del nivel secundario a estudiar fuera del país. Y deben irse los mejores de los estudiantes de la provincia de Pasco. Y seguiremos trabajando, buscando presupuesto para invertir en la provincia. Hoy tenemos en los ministerios 6 proyectos de inversión para instituciones educativas. Los mismos que quisiéramos que nos ayuden los congresistas, que nos apoye el presidente o el gobernador regional a hacer realidad, porque también Chaupimarca y la provincia de Pasco es parte de la región de Pasco y es necesario la inversión aquí, en la capital de la región de Pasco. De igual forma, en lo que es transporte y comunicación, hemos logrado por gestión y hoy ya está en funcionamiento en algunos distritos sistemas de telefonía móvil. Estamos trabajando por convenio con el Fondo Social a fin de que podamos hacer realidad en Paucartambo su sistema de telefonía para Chinchango, para Tambillo, una inversión que se acerca al millón de soles, pero a esto gracias al convenio nuestra municipalidad financiará con una parte de este recurso. De similar forma, tenemos ya instalados puentes modulares tanto en Simón Bolívar como también en Huachón, los mismos de manera conjunta que hemos ido trabajando y hoy está en cartera del Ministerio de Transportes 10 puentes más estamos solicitando para la provincia de Pasco, puentes modulares que necesita Paucartambo, necesitan Inacaca, necesitan los distritos del ámbito de la provincia de Pasco.